Evangelio de hoy. Miércoles 28 de febrero de 2018. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Ellos dijeron: venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor. Escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti, pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino: mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, creemos que has venido al mundo para salvarnos y cargar con el peso de nuestros pecados. Creemos que tú eres el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que todos tus sufrimientos son para salvarnos. Confiamos en ti, Señor, fuente de amor y de misericordia.
Sabemos que entregas a los mayores oprobios para que seamos felices. Por eso, no podemos hacer más que buscar amarte cada día más y corresponder a tu amor con una vida santa y abnegada, vivida según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a aceptar siempre tu voluntad, aún más en los más duros momentos. Querida y amada comunidad de oraciones en video, Jesús se nos presenta dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Quiere dejarnos bien claro cuál debe ser nuestra postura frente a lo que Dios nos vaya pidiendo en la vida y nos invita a estar bien dispuestos a aceptar su voluntad, aunque esta sea difícil y dolorosa. Jesús se muestra decidido a afrontar su pasión, a dar la vida por amor a cada uno de los hombres. Por otra parte, en respuesta al pedido de los dos discípulos, también nos enseña que la humildad debe ser algo característico de sus seguidores, quienes debemos moldearnos a su voluntad. Vamos pues a pedirle a Jesús que nos ayude a amar y a servir como Él, que podamos poner nuestra vida al servicio de la vida hasta el sacrificio de nosotros mismos por amor, porque a esto nos invita el Señor. Hoy ofreceré a Jesús todas las adversidades y contratiempos de este día como aceptación de su voluntad en mi vida. Señor Jesús, gracias por la vida que nos das, por la salvación que nos alcanzas, por tu cruz y por morir por nosotros. Gracias por mostrarnos cómo debemos actuar frente a las dificultades y miedos que enfrentamos cada día. Gracias por tu donación en la cruz, Señor, pues no solo me enseñas a cumplir los designios del Padre, sino también a amar más y amar mejor a los demás hasta el olvido de mí mismo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos a prepararnos bien para celebrar los misterios de tu pasión, muerte y resurrección, viviendo cada vez mejor nuestra vida creyente en los trabajos de cada día. Señor, llena nuestra vida con tus bendiciones. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.